Yo les voy a presentar las micardiopatías. Lo que yo busqué en información y lo que venía en carta descriptiva decían que eran tres tipos de cardiopatías. Entre ellas está la dilatada, que es sinónimo de la congestiva. Si se dieron cuenta, en la carta descriptiva venía que era dilatada, restrictiva y congestiva. Por lo tanto, va a ser un sinónimo de la dilatada. En otra está la hipertrófica y la restrictiva. Bueno, como definición vamos a tener que es una dilatación cardíaca progresiva que causa una alteración en la función sistólica, así como también causa una hipertrofia concomitante en el ventrículo izquierdo o puede ser en ambos. En epidemiología vamos a tener que va a ser una prevalencia del 14 al 36% por 100.000 habitantes. Va a ser la responsable de más del 58% de los casos, o sea que es la más común. Tanto hombres como mujeres se van a ver afectados de igual manera, aunque existe una subdivisión de la miocardiopatía dilatada que se asocia a trastornos neuromusculares o errores congénitos del metabolismo que va a afectar más a los hombres. En etiología vamos a tener que van a hacer mutación de genes que codifican a las proteínas del citoesqueleto, sarcómero y demosomas. En la parte infecciosa tenemos que es por miocarditis del parvovirus B19, adenovirus, enterovirus, adenoinfluenza A y herpes 1. En los tóxicos tenemos que es cocaína, alcohol, exceso de hierro, doxorubicina. En su historia natural encontré que era la muerte súbita, la reducción del volumen ventricular, la distensibilidad ventricular y disminuida. En la fisiopatología del daño miocárdico les puse un esquema que empieza a partir del deterioro funcional dinámico, que es aquí. Bueno, no se nota la flechita, pero pues, a ver, déjenme ver si me puedo poner un... Bueno, ahí. El deterioro funcional y hemodinámico, luego sigue la caída del gasto cardíaco, que va a ocasionar una manifestación de la insuficiencia cardíaca, hipertrofia y dilatación. Esto va a ser a partir de mecanismos compensadores que van a producir una cardiomegalia y a su vez va a producir dilatación del anillo valvular y pérdida de orientación de músculos capilares. Va a producir una insuficiencia valvular mitral tricúspide y entre sus manifestaciones también va a tener la destrucción del tejido miocárdico del sistema de conducción y va a producir lo que son trastornos de conducción o arritmias activas. En sus manifestaciones clínicas está la muerte súbita o un episodio tromboembolítico, la elevación de la presión venosa, el bajo gasto cardíaco, disnea de esfuerzo o reposo. Ambas son distintas, pero pues se presentan. También tenemos una isquemia mesentérica que se va a presentar como dolor de abdominal, náuseas, vómitos y anorexia. La anorexia ocasionalmente siempre va a ser en niños la mayor cantidad de tiempo y pues va a empeorar la función ventricular izquierda. Además que el edema periférico va a tener edema periférico y ascitis. Las arritmias se van a presentar como palpitaciones presíncope y síncope. Su diagnóstico es por electrocardiograma. Nos va a dar una taquicardia sinusal, cambios inespecíficos en el segmento CT y en la onda T, con una dilatación auricular en la hipertrofia ventricular. También pues, tenemos la radiografía de tórax y esta va a parecer normal, pero va a tener un aumento en el índice cardiotorácico superior de 0.5. En la ecocardiografía tenemos presencia de dimensiones teledistólicas ventriculares de más de 2 desviaciones y una fracción de acortamiento en la parte inferior. Vamos a realizar también un hemograma completo y una prueba de función renal, tiroidea y hepática.
Al finalizar también tengo unas tablitas donde vienen pues cada uno de los estudios que se hacen subdivididos en cada una de las miocardiopatías. Antes de que pase otra cosa, en cuanto a la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios? ¿A qué van a llevar al corazón? Pues a que en lugar de que se empiece a dilatar en una mayor cantidad, va a tener que aumentar el volumen de sanguíneo para que, bueno, algo así entendí. No sé. Sí. Pues son los mecanismos compensatorios. Como que tuviste muy rápido, o sea, la miocardiopatía dilatada tiene que provocar algunas alteraciones en cuanto a la fisiopatología. Sí. Las descargas de catecolaminas. Hay mecanismos compensatorios, sistema renina-angiotensina, aldosterona. Sí. Hay estímulos neurohormonales que van a llevar al estado catecolaminérgico elevado, que van a provocar hipertrofia, primero hipertrofia del ventrículo, y después va a provocar dilatación del ventrículo, precisamente para aumentar el gasto cardíaco o los llenados diastólicos del ventrículo izquierdo. ¿No viste eso? ¿Qué es la fisiopatología de la cardiopatía dilatada? Sí, sí, no, chico. Sí, la cardiopatía dilatada no solamente es ver que el paciente cae en falla cardíaca, sino ver las causas que lo provocan. Sí. ¿No? Sí. Una cardiopatía isquémica provocada de cardiopatía dilatada, enfermedad de Chagas, problemas autoinmunes. ¿Sí? Sí. ¿Por qué se presentará, por ejemplo, dijiste algo de problemas valvulares? Que va teniendo una hipertrofia en las válvulas por la disminución del... La dilatación del ventrículo va a provocar la dilatación de las anillos valvulares. Sí. Al dilatarse el anillo valvular, la válvula se va a ver insuficiente. ¿Qué te lleva a tener de cuenta la miocardiopatía dilatada? Pues puede ocasionar una muerte súbita. No puede ocasionar muerte, puede ocasionar muerte súbita. ¿Pero qué te lleva a tener de cuenta? La insuficiencia cardíaca, ¿no? Sí. Por eso los mecanismos compensatorios. La causa principal de muerte súbita, ¿cuál será? La miocardiopatía dilatada será la causa de muerte súbita. No, creo que la insuficiencia cardíaca. ¿Será la insuficiencia cardíaca la que provoca muerte súbita? No sé. ¿Cuál será? ¿Las arritmias? La cardiopatía dilatada es por arritmia. Yo creo que tiene unas cargas de catecolaminas importantes como mecanismo compensatorio y las catecolaminas van a provocar taquicardia. Y el paciente va a estar con una miocardiopatía dilatada. Lo que tengamos con miocardiopatía dilatada es que se dilata el corazón, crece el corazón. Al crecer va a haber turbulencia dentro del corazón y por ese llenado diastólico aumentado. Y eso va a generar la formación de trombos o de émbolos, provocando por consiguiente también que haya lo que tú dices, los enojes estéricos, que no es lo frecuente. Te fuiste muy rápido al diagnóstico, etcétera, etcétera, no es lo frecuente. ¿Cómo pensarás tú que llega un paciente con una cardiopatía dilatada al consultorio? Pues va a llegar, obviamente, con disnea, por lo menos de que. Bueno, es que también había leído que, por ejemplo, se podía presentar dos tipos de disnea, que era la de esfuerzo y la de... No sé. ¿Cómo se clasifica la disnea? Antes de que estamos aquí en clase de maquillaje, ¿no?
no es malo regresar, o sea, regresar lo esencial de la misacitopatía, pero digo. A ver, ¿qué regresaste de la misacitopatía? Pues que esta dilatada se caracterizaba también por baja contractilidad de los, pues, del músculo cardíaco, y que sí también iba a dar problemas en las válvulas, y pues sí daba síntomas muy comunes en las tres, o sea, la disnea, a veces había síncope, y que bueno, derivado de esto, pues ya ves, sin ser cardíaca, pero lo único que se puede evitar también es la clínica, y la verdad mucho también. Bueno, son los mecanismos compensatorios. Dice que vamos a ver la disminución de la compensabilidad en la carga. ¿Serán mecanismos compensatorios baja contractilidad miocárdica? ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Pues tiene que haber un aumento para... O sea, aumento de la contractilidad miocárdica. Ajá, y el volumen. ¿Qué más? El volumen y el gasto cardíaco. ¿Qué más? Pues todo, cada uno de ellos tiene que ver con el... Hay aumento del cronotropismo también. Sí. Por eso es la taquicardia, porque son mecanismos compensatorios. Al provocar todo esto, ¿qué van a provocar? ¿Qué va a acontecer más? Si hay aumento de la contracción miocárdica, aumento del cronotropismo, hay aumento del gasto cardíaco y demás. Eso va a conducir a que hay hipertrofia ventricular izquierda. Al haber aumento de la hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué va a provocar? Disminución de la estructura de los miocitos, deslizamiento de los miocitos, y eso va a provocar dilatación del ventrículo izquierdo, de la ventrícula izquierda, del ventrículo derecho o ventrícula derecha. ¿Sí? Esos son los mecanismos compensatorios. Primero el mecanismo compensatorio, y después disminución, como digo, de la contracción mecánica, disminución del cronotropismo y demás. ¿Cuál es la clasificación de la New York Heart Association en cuanto a falla cardíaca? ¿De la qué? La clasificación de falla cardíaca, la clasificación, pero la clasificación de la disnea. Y es de la New York Heart Association. No la chico. Porque se necesita decir allí que había disnea. ¿Cómo la podemos clasificar en clase funcional? Grado 1, estás como tú ahorita. Me parecía que era leve o moderado. Ahorita estás tú platicando y demás, te puedes platicar un poquito. Clase 2, el paciente está triste, fatiga. Clase 3, camina unos cuantos pasos, fatiga. Y clase 4, el paciente está platicando y llega a ahogarse. Entonces es la clasificación, a medio que es la solución. Así como se clasifica también la falla cardíaca. Dijiste en cuanto al problema de este, el diagnóstico. Lo primero del diagnóstico es la historia clínica. Dirigida correctamente, independientemente de la terapia de tórax, del electrocardiograma, del ecocardiograma, de la resonancia magnética nuclear, de la tomografía computarizada. Lo importante es hacer una buena historia clínica. Si te llega un paciente joven, estudiante de medicina, te llega contigo la consulta y te dice, no, pues yo camino una cuadra, y es el estacionamiento de la escuela, hasta el salón, y te dice, es así. Índice de masa corporal adecuado. Te preguntas tú, no fumas, no tomas, pues sí, como todo estudiante de medicina, cada 8 días, por lo menos. Y para mantenerme despierta, pues, de vez en cuando, con colazo para poder estudiar bien, para me relevar bien. Tiene antecedentes que es residente, que viene de muy lejos,
vive en las costas mexicanas, Manzanillo, o en Puerto Vallarta. Tú lo exploras, te tomas la presión arterial, te encuentras en 100 sobre 70, con frecuencia cardíaca de 120, te tocas el cuello, lo pones en rango de 45 grados, tiene hipertensión jugular, la jugular está intensa. Le tocas el abdomen, cuando vos te arriba, le tocas, le escuchas, el corazón, está taquicardia y pues no puedes escuchar muy bien, pero por ahí escuchas un soplito, por ahí como la cosa que está. Le tocas el abdomen, le dices que hay crecimiento del hígado, 3-3-2, espero que sepan qué significa 3-3-2, quiere decir crecimiento de 3 centímetros. 3 centímetros de crecimiento del hígado a nivel de la línea paraesternalis derecha, línea medio pericular y axilar, eso significa 3-3. Te toca las piernas y te da el guardema de nervios inferiores. ¿Qué pensáis? ¿Por? Por los datos clínicos que me dio. ¿Por qué? Por los datos que me dio. ¿Por los datos que me dio, que incluía la historia clínica? Ajá. ¿Pues tú me acabas de contar por? Pues primero que nada. Yo no llegué a ese diagnóstico. Sabía que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Yo le pongo insuficiencia cardíaca desde los siete. ¿Ven? Dijiste el tratamiento, el diagnóstico. Ya lo viste, ya lo dije todo lo que se pueda ver y demás. ¿Qué le pides? ¿Qué le haces si tú lo tienes en tu conductor? Pues primero una exploración física. Pues ya te lo describí. Quiero unos estudios y una prueba de aparte. De función renal. ¿Pues tienes hecho de función renal en tu consultorio? No. ¿Qué puedes tener en tu consultorio? ¿En el electro? ¿Qué esperarías en el electro? Pues no son onda T y del segmento CT. Yo a veces no veo nada en el electro. Sí, puede ser normal. Totalmente normal. A veces puedo ver con una calle de crecimiento de cavidades, eso es lo que van a ver después. Que son las ondas R muy altas y ondas S muy profundas en desviaciones de estándar. Pero a veces no vemos nada, eso es lo que quiero decir. O sea, no vemos nada en eso. Otra importancia es la importancia de la historia clínica, más que los otros tipos de. Una vez que digo, bueno, si el paciente tiene algo, entonces pues tiene una tele de tórax. ¿Cómo veías la tele de tórax? Un crecimiento. No, porque no tiene corazón, tiene que ser el corazón. Un corazón. ¿Verdad? Sí. ¿Han visto la vida de todas? Quiero suponer que sí. Que vea el corazón crecido. Sí. Crecido. Y para eso tú lo dijiste: índice cardiotorácico. ¿Y eso qué? Creo que evalúa entre el valor normal del tamaño del que debe ser el corazón. Cuando uno ve un tema, otro, por ejemplo, dice que índice cardiotorácico. ¿Qué es un índice cardiotorácico? ¿Qué
Yo te pongo la tela del tórax, yo digo, doctor, que está creciendo el corazón. Y yo digo, acá lejos, sí, como que esa mancha blanca se ve. Le digo, necesita como que pues, algo debe tener. ¿Cómo sacas el índice para el tórax? Tamaño de las cosas ante el tamaño del corazón. Ahí lo sacaste, doctor. Ya estoy viendo que yo lo sacaste. Dices, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo te dice que lo sacas? Es el diámetro cardíaco intentar máximo más diámetro interno corazón entre diámetro jurásico y interno. Así es, la sombra del centro, te das una línea de la columna vertebral, en medio, no se sabe cuántas líneas, que va desde esa línea media que trazamos hasta la parte más grande del lado izquierdo del corazón, hacia la parte menos grande del corazón hasta la derecha, y luego está otra línea también del lado derecho de la cavidad del tórax hasta el lado izquierdo, y se hace la división. Está por arriba del 50-55% del grado 1, 55-60% del grado 2, del 60-65% del grado 3. Y si yo quiero ver todo más rápido, más de esto, porque yo creo que lo hace muchas veces. Uno ve la rapidez de tórax, y si la silueta cardíaca se encuentra, normal debe estar a nivel de la línea medio clavicular, que es el choque de punta. Si pasa a la línea medio clavicular y nos va a dar hasta la línea axilar anterior, es el grado 1. Línea axilar media, grado 2, y después la línea axilar media, grado 3, o cuando me gane grado 3. Esa es una clasificación de crecimiento de corazón. ¿Sí? Ya hiciste el electro, no ves nada. A veces en el electro lo que vemos son también complejos pequeños, prolongación del ST, como dijiste tú, y a veces no vemos nada. Ya viste la tele de tórax. ¿Y ahora qué más le pides? Pues ya dijo que había en exploración física, dijo que había un notado crecimiento hepático. Entonces, pues creo que todavía había. ¿Qué más le pides en cuanto al corazón? Un hemograma. ¿Cuánto vayas más abajo? Un hemograma. ¿Por qué? Un hemograma. ¿Por qué? ¿Qué es un hemograma? Pues miren las células sanguíneas. Bueno, podría ser principalmente para los ¿Qué esperas encontrar una hemorragia hemática en un paciente con renopatía dilatada? Una disminución. ¿De qué? ¿Qué es lo que Entonces ya te hace el diagnóstico de una cardiopatía dilatada. Una biometría hemática puede estar completamente anormal. Los glóbulos blancos pueden estar normales, glóbulos rojos bien, plaquetas también bien. Si es viral, a lo mejor vas a encontrar una linfopenia. Una química sanguínea, como es glucosa, pues no vas a encontrar la glucosa alta si es diabético. Urea creatinina puede estar completamente normal si aún no tiene falla renal. Electrolitos también pueden estar completamente normal, sodio, potasio, calcio, fósforo y magnesio también pueden estar normales, si no hay alteraciones metabólicas de otra índole.
Un examen general de orina también puede estar completamente normal. A veces puede haber proteínas. Si tiene falla, el análisis tiene. O alteración de secreción urea y creatinina, urinaria o microalbuminuria. Entonces, en esos casos, un examen general puede ser positivo. ¿Sí? ¿Qué más le pedías del laboratorio? Ya que no te tuviste lesionado. Un BNP. ¿Se sentiría? No sé qué sea. ¿Tuviste insuficiencia cardíaca? ¿Un BNP qué será? ¿Es parapléjico o en atelético auricular? La dilatación de las cavidades cardíacas en pérdidos en incremento. Si está por arriba de 300, uno puede decidir que el paciente tiene. ¿Qué más le pedirías? Ya le dije el ultrasonido, que es el problema, así que hay crecimiento de cavidades cardíacas y demás. ¿Qué más le pedirías? Hepatitis de gabinete. ¿Le sirvió una resonancia magnética nuclear? ¿Sí o no? Supongo que sí. ¿A ver? Supongo que sí. No, pues sí, te serviría, ¿sabes? Es el que te va a dar el diagnóstico de certeza. Pues ya tienes el diagnóstico y le dices a tu compañero, ¿sabes qué? Estás teniendo cardiopatía dilatada. Secundario A, ingesta de alcohol y droga. Ya se realiza tratamiento, ¿qué es el tratamiento? En algunos casos se le daba ingesta de sodio y. En algunos casos se da ingesta de sodio, lo que entonces aumenta la ingesta de sal. Pues, es que eso fue lo que encontré en un libro de medicina interna. Un libro de medicina interna, aumento de ingesta de sodio, en la cardiopatía dilatada. ¿Tiene falla cardíaca? Se supone que sería contradictorio, pero. Pues, si no, bueno, sería completamente contradictorio. Realmente no entendí por qué se le debería dar. Lo que sí decía era que. ¿Qué libro de medicina interna? Era el Bushman o algo así. ¿No? ¿Perdón? Creo que era Bushman o algo así, no me acuerdo de mí. ¿Bushman y Gilman? Sí. No creo que eso diga de ellos Guzmán y Guzmán, ni el Garza tampoco, ni el Guerrero tampoco, ni el Omar Mete tampoco. Si aumenta la ingesta de sodio, ¿qué parte de atrás? Entonces, si toma agua, si tiene sodio, el agua mineralizada está la agua normal. ¿Tiene sodio? Ya no voy a cambiar para. Yo creo que la mente se me interesa que quede igual, que estoy bien, perdón, la que más. Si después, si después los aumentos de ingesta de sodio, que le pasa que será el sistema de línea que cocina el doctor. ¿Ya va? ¿Te llamas, doctores? Así de bien. Y eso va a colocar entonces tensión de líquido, ¿no? Se estimula y va a provocar entonces tensión de líquido. Y lo que no queremos es que se retenga el líquido. Obviamente la falla cardíaca. Entonces aumenta su clase funcional y podemos llegar al paciente a hacer la funcional. ¿Qué más indicaciones clínicas de que le das? Yo le diría, ¿sabes qué? Su ingesta de sodio tiene que ser bajo, no tiene, por ejemplo, no tiene que consumir por arriba de 2 gramos de sal al día, y ya te da el restrico a todo lo que va a tener sal. ¿Qué más? Es también una disminución de grasas para. ¿De qué, perdón? De grasas. ¿De grasas? Pues sí, ¿no? Solamente que tenga dilipidemia. Sí. Ya al final el cuarto año está hecho. ¿Qué más le dirías?
Pues suelen evitar tomar alcohol y otras sustancias como la cocaína. Yo le diría que disminuya su ingesta de agua, ¿no? O de líquido. Sí, porque podría. Yo le diría, ¿sabes qué? No puede tomar más arriba de 1 litro y medio de líquido en el día. Y los líquidos, yo le diría, ¿sabes qué? Es el agua, es la manzana, es la sopa aguada y demás. Pues yo restringiría líquidos y sal. ¿Qué más? Cuando... ¿Qué le dirías al alcohol? ¿Sabes qué? Sigue tomando. Échale. No, que ya no está. ¿No? Debe evitarlo. ¿Qué daño provoca el alcohol en el miocardio? Pues... era una insuficiencia. Una insuficiencia. ¿Qué provoca el alcohol en el miocardio? Lo mismo que provoca en el hígado. Los fibrosis, ¿no? ¿Qué consumo de alcohol puede provocar el daño en la carne? Se supone que debe ser de 50 a 70 litros diarios de alcohol, puede provocar daño a la carne. Y provocar entonces para la capacidad de tratar. Ya les dije, indicaciones higiénico-dietéticas, la restricción y el tratamiento de todos los medicamentosos para seguir. Pues en caso de tener exceso de líquidos, le daríamos un diurético en láser como la espiralactona. ¿Y ECAS? ¿Espiralactona es el diurético de láser? No me acuerdo bien. ¿Qué le pasa? No. ¿Y así las serán el tipo de asa? ¿Cuál son el tipo de asa? ¿Cuál, perdón? Glucosamina y glucosamina. Los mineralocorticoides es piroglastona. Los acídicos no tienen efecto de asa. A veces es clorhidrona y otros de acídicos. Pero entonces, ¿quieren tener el líquido? Total, de asa. Se mira. ¿Qué más? ¿Cuál también es piroglastona? ¿Cuál será la contraindicación de piroglastona? ¿Qué más le da, doctora? IECAS. IECAS. Pues, ¿por qué los IECAS a la 2? Porque para que aumente, pues, lo que queremos, cuando hay una disminución de lo que son líquidos o sangre o alguna hiperfección, los IECAS son, ayudan a que esta aumente para el funcionamiento del corazón. Sistema de energía que presina los programas con los bloqueos y esquemas, se bloquea un efecto de angiogénesis, formación de nodos de vasos. Y eso puede llevar a fibrosis. Y si hay fibrosis, provoca más daño. Pues se llama señores de la IECA, los disminuimos la angiogénesis y disminuimos la fibrosis o la hereditaria. Esas son las indicaciones para falla cardíaca. Ahora dos, no tanto, pero ya casi. ¿Estos bloqueadores? ¿También? Sí. Sin aumento del cronotropismo, cuando tenemos que bajar la frecuencia cardíaca. Pero lo que ahora sí. Digital. Dijiste que ahí pusiste digoxina. Dice que la digital tiene 3 R, retarda, refuerza y regula. Son las 3 R de la digoxina. Retarda, refuerza y regula. Actualmente prácticamente no se usa. Solamente se debe usar en pacientes con falla cardíaca que tengan fibrilación auricular. Si no, el tratamiento sería
diuréticos, diecas y beta-bloqueadores. Ya, si nos vamos a las épocas actuales ahorita, podemos utilizar Vasantán con... Me quedo siempre en tres con el... ¿Qué es Vasantán con eso? Es lo que utilizan los pacientes con falla cardíaca. ¿Los Vasantán con qué? Se convertí, saco vitilo, que me vale el nombre. También se te, podemos utilizar el beta-bloqueador. Tres, lo que les digo. Mirinona. Que son medicamentos vasodilatadores. Y disminuye la falla cardíaca. Si tenemos falla cardíaca por alcohol, tenemos que decirle que deje de tomar alcohol. Pero generalmente el paciente que toma alcohol no come de forma adecuada, ¿no? Está desnutrido. Solamente botanea y despedida la mano. O sea, que darle vitamina B y puede revertir incluso el crecimiento cardíaco. Cuando es por cocaína, la cocaína puede provocar daño por fibrosis, pero sobre todo puede provocar vasopalmo coronario e infartar al paciente. Y la muerte súbita, como les dije, generalmente va a ser por arritmias. Puede ser por ataques ventriculares, la causa no es. Les decía yo que lo que estamos viendo actualmente, que nos ha enseñado muchas cosas, como es el COVID, y que nos va a seguir enseñando muchas cosas también en cuanto a la medicina. Y sobre todo en cuanto a la miocarditis. Porque se dice que el virus, y se lo digo todo esto porque sí lo ha visto uno, o sea, eso tenemos que utilizar, como decía usted, beta-bloqueadores en los pacientes con COVID. Tal vez a mí ya no me tocará ver muchas complicaciones posteriores, pero a usted sí les va a tocar. Las criaturas que ahorita no se han vacunado, por ejemplo, de los 1 a los 5 años, porque no está permitido aquí en México. A lo mejor dentro de 15 o 20 años vamos a ver los efectos secundarios del paciente con COVID de esa edad, y es cuando nos va a tocar a ustedes ver qué complicaciones puede haber más. Y como ya sabemos, el tratamiento para este tipo de pacientes, pues no tenemos nada, más que el tratamiento sintomático, que es el tratamiento de la falla cardíaca. A todo esto es lo que les quiero entender. No hay un tratamiento específico para la falla cardíaca. Solamente es sintomático, con la falla sintomático, indicar los factores predisponentes de la falla cardíaca. Solamente cuando usted una patología, pues hay que atacarla y hay que tratar de erradicarla. Sería el alcohol, la cardiopatía isquémica con factores inmunes. ¿Qué más, doctora? Pues encontré que en el tratamiento terminal se hacía un trasplante de corazón, pero ya era lo último que había encontrado el tratamiento. Pues actualmente se utiliza también cosas más desincronizadores, son marcapasos que tienen sus indicaciones en el paciente con cardiopatía dilatada y lo que se utiliza es la desincronización cardíaca. Los marcapasos que se colocan en el corazón cuando el paciente tiene ciertos protocolos o ciertas características, como un involucrado de la rama derecha, que el cubo RS esté prolongado, que esté dilatado, entonces le pone un desincronizador. ¿Sí? Ese desincronizador va a hacer que el corazón trate de latir de forma más adecuada. El corazón va a ser un músculo, pues eso late y va a provocar que la falla cardíaca sea menor con el desincronizador. Hay mecanismos, pues hay Hay dos tipos, ¿no? Bueno. Manejo de la falla cardíaca del ventrículo izquierdo con bombas especiales que en nuestro país ni pensaron que los podamos tener. Y mientras están esperando un trasplante cardíaco. Sí existe, pero...
México, Aguascalientes, León, también en el Hospital General de León, San Luis Potosí, Guadalajara, Monterrey, el que lleva, ¿cómo se llama? La policía de la cartera, pues es el DF, con Ciudad de México y Monterrey. Uno de los principales investigadores en cuanto a falla cardíaca a nivel mundial es un mexicano que está en Monterrey. Bueno, lo siguiente es la miocardia hipertrófica. Como definición tenemos que va a ser un trastorno genético frecuente, clínicamente heterogéneo, y va a estar caracterizado por la hipertrofia del miocardio del ventrículo izquierdo. Este va a ser distendible y va a causar un llenado histólico anómalo, así como una obstrucción del intermitente del flujo de salida ventricular. En su terminología tenemos que pues, no va a discriminar las razas y va a tener una prevalencia del 0.2 al 0.5. Es causa más importante de muerte súbita en jóvenes y deportistas. En su historia natural, tenemos 6 puntos que es que estén estables o asintomáticos: muerte súbita, fibrilación auricular, angina refractaria, un accidente cerebrovascular embólico, insuficiencia cardíaca terminal. Su etiología encontré que podría ser idiopática, posición genética, por asociación familiar y por el gen cromo 14 de la cadena de miocina. También va a estar asociado a síndrome de Noonan, teocromocitoma, Reyes y Pompe. Vamos a tener una que es primaria, en esa se presenta el 60% de los casos, que va a ser por mutaciones en genes que codifican las proteínas del sarcómero, que son MYH7. Esta va a causar una hipertrofia septal asimétrica de grado moderado a severo, y MYBPC3, que es la más, es más benigna y tardía, y es una enfermedad que va a simular una miocardiopatía. La secundaria se da en un 40%, es hipertrófica y es por una enfermedad por depósito. En la fisiopatología del daño miocárdico tenemos que son anomalías que van a causar alteraciones funcionales del sarcómero, como de su reducción o aumento dependiendo de la fuerza, aumento dependiendo de la mutación, así como de la generación de la fuerza y alteraciones del ciclo del calcio o una función anormal del ATP. En la miocardiopatía hipertrófica tenemos dos tipos como de partes en las que se subdivide, que va a ser como las fuerzas restitutivas y en la menor interacción ventricular. En la menor interacción ventricular va a haber una mayor carga de contracción para una estenosis subaórtica y menor carga de relajación, así como una menor inactivación y menor dependencia de carga, que van a producir una menor relajación. Y cuando hay una falta de uniformidad, entran las fuerzas restitutivas, que van a producir un menor volumen, pero mayor masa y rigidez muscular, que dan una rigidez en la cavidad. En sus manifestaciones clínicas, pues la mayoría va a ser asintomático. Va a tener dolor torácico por esfuerzo, reposo o durante la noche. Tiene una angina postprandial por esfuerzo, disnea leve moderada por esfuerzo, disnea paroxística nocturna por isquemia miocárdica transitoria o arritmias, presíncope y palpitaciones. Como ya comentaba el doctor, en el diagnóstico es muy importante la historia clínica,
Y pues en esta también se encuentra la historia familiar, ya que pues para el diagnóstico de esta miocardiopatía es muy importante, ya que de 3 a 4 generaciones con diagnóstico nuevo de miocardiopatías te van a dar como una sospecha de que puede tener una miocardiopatía hipertrófica. En el electrocardiograma vamos a tener que sean de 12 derivaciones o un ecocardiograma bidimensional. Así como también vamos a pedir, o de acuerdo a la historia, vamos a analizar si tiene alguna enfermedad metabólica. En la exploración física puede ser normal y pues también podemos obtener tanto obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo como pulso arterial con ascenso y descenso rápido. También tenemos un latido de punta sostenido doble y en la auscultación vamos a tener un soplo sistólico de eyección. En el tratamiento tenemos dolor torácico y disnea. Para eso se le va a dar un propranolol, verapamilo y diazem. Para la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo se usan fármacos sino marcapaso secuencial del aurículo ventricular y ablación percutánea del tallo interventricular. En el tratamiento quirúrgico va a ser, creo que era miotoma, no me acuerdo muy bien. Miotomía. En esta, pues, se va a poner se va a hacer una exposición del tabique interventricular a través de la aorta y de la válvula aórtica. Y vamos a hacer una resección en la parte alta del tabique, que va a ser la responsable de la obstrucción. También, pues, vamos a tener el marcapasos bicameral. Este va a estar programado por un breve retraso auriculoventricular. Esto es para que genere una preexcitación máxima y, pues, mantenga un mayor transporte auricular eficaz que reduzca el gradiente de salida entre un 30 y un 50%. Y, pues, aquí está. Aquí les puse una imagen de cómo sería o cómo estaría colocado. La siguiente. Eso, doctora, ¿cuál es la diferencia entre la hipertrófica y la dilatada? Pues, que por ejemplo, en la dilatada, pues, son por cuestiones como de consumo de sustancias. Tú dijiste que ¿cómo está el volumen en la hipertrófica y cómo está el volumen en la dilatada? Dilatada está disminuido, como no. Dilatada no está matando el volumen, no está dilatado. Sí. ¿En hipertrófica? Está disminuido, sí. Porque está hipertrófico y los casos son pequeños. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces el llenado va a estar aumentado el humo y va a estar disminuido el otro. ¿Sí? ¿Cómo hace el diagnóstico? Ya dijiste que el diagnóstico es estar la clínica, etc. Volvemos a lo mismo. Usamos un electrocardiograma y ¿qué puedes ver en el electro? Pues tenemos que revisar. Va a parecer que tiene 12 derivaciones. Todos los electros tienen 12 derivaciones. ¿Cuál puede haber más? Puede haber una alteración en el segmento. Sí. No me acuerdo en qué segmento. ¿Qué le ven en el electro? ¿Ya lo saben ahí? ¿Ya lo bloquearon? ¿Qué le ven? Puede haber unas S profundas en B1, B2, B3, unas R altas en B4, B5, B6. Puede haber unas R altas en D1, D2, D3 y unas S profundas en AB.
Y eso se llama criterios para hipertrofia ventricular izquierda. Es un electro que puede ser para hipertrofia ventricular izquierda o no puede haber tambor pulmonar. ¿Qué le ves una barrera de tórax? Nada. A veces puede uno ver la punta del tórax de la barrera de tórax, puede uno como que está más dureza que el resto. Y usted sabe que ve como que tiene una. Tiene hipertrofia ventricular izquierda. Luego, en el ultrasonido. ¿Qué le ves en el eco? En el dilatado hay un crecimiento del corazón. Después dilatado, y además las paredes están dilatadas, están grandes. ¿Y aquí cómo veríamos entonces el ventrículo? ¿Estarían disminuidas? No, veríamos grueso. Sí. ¿Es hipertrófico? Sí. Pues veríamos grueso. Por eso va a haber una estenosis. Porque el tracto de salida va a ser obstruido por el crecimiento del ventrículo y por el crecimiento del tracto interventricular. Yo espero que ya hubieran visto anatomía de corazón, ¿no? Sí. ¿Ves? Pues a la vez está hipertrófico, pues puede ocurrir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que se dice que tiene un tenor suave. Este tipo de pacientes es la causa principal de muerte. Usted lo ha visto en los periódicos de los deportistas. Los que se han infartado, los que han tenido arritmias súbitas y caen en la cancha, ya sea de fútbol o de básquetbol. O de, bueno, de ejercicio de alto rendimiento, pues es una de las causas principales de muerte súbita en ellos. Hay una cosa que vemos en el ecocardiograma, cuando conocemos como SAM, moviendo el septal anterior de la válvula mitral. Si ustedes se acuerdan, la mitral se abre y cierra de esta forma. Al estar pegada con el septum, entonces la mitral toca, la base está toca con la mitral, al haber aumento de la frecuencia cardíaca, ese disminuye la salida de sangre y el paciente. Los pacientes sufren de síncope. De acuerdo al tamaño del grosor del septum, entonces se hace ablación. ¿Qué quiere decir ablación? Se quema esa parte del corazón o el septum interventricular con alcohol. Se hace un cateterismo cardíaco. Se va hasta el fondo, se inyecta alcohol para adelgazar la pared. De esta forma, mejora el paciente. También se hace la tenectomía, como tú dijiste también, que es el corte del miocardio para mejorar el flujo. A estos pacientes está contraindicado darles algunos medicamentos, como el digital, completamente contraindicado. Se le da el bloqueador, se le da, ¿cómo se llama? Casos antagonistas, como es el diltiazido, el verapamilo, para disminuir la frecuencia cardíaca y que no se provoque con el estrés así. Son raras las sintomáticas que muchos de ustedes. A veces uno los encuentra en forma ocasional cuando hay paciente con uno a la consulta. A lo mejor en mi práctica diaria hasta ahorita, yo creo que he visto a lo mejor aquí en Celaya, unos 3 o 4 pacientes con pericardiopatías hipertróficas como tal. No me pericardiopatías hipertróficas por hipertensión arterial, que es cosa diferente. Pero me pericardiopatías hipertróficas como tal, creo que he visto como 3 o 4. Pacientes que llegan a consultorios con la pericardiopatía que tienen 5 de forma repentina y demás, y hasta que uno se hace un eco y los pone a hacer ejercicio, entonces descubre el movimiento de SAM y dice que ahí tiene pericardiopatía hipertrófica. Pronóstico de estos pacientes, difíciles. A veces los encontramos hasta el final. Sí, doctor. Está la neuropatía restrictiva. Esa se va a caracterizar por la reducción primaria de la distensibilidad ventricular y va a causar disminución del llenado distólico del ventrículo
del ventrículo también refiere a ese aumento de las presiones diastólicas. En su epidemiología, de las tres que hemos visto, de las tres, es la menos frecuente, va a tener mayor prevalencia en Japón, de 0.2 entre 100.000 habitantes, y es idiopática en mayores de 60 años. En su etiología va a ser primaria. La primaria es por enfermedad endomiocárdica, eosinofilia, fibrosis endomiocárdica y amiloidosis. En la secundaria está la hemocromatosis, glucogénesis y enfermedad de depósitos y radiación. En su historia natural está la distensibilidad ventricular disminuida, reducción del volumen biventricular. En su fisiopatología del daño miocárdico, vamos a tener que en la parte ventricular derecha tenemos aumento de la presión venosa central, que va a producir una congestión venosa sistémica, y en la izquierda vamos a tener un aumento de la presión de Wurmt, y esto va a causar un edema pulmonar. Entre esto vamos a tener una disfunción ventricular diastólica que produce un aumento de la presión del llenado ventricular, así como un cierre temprano de la válvula aurícula ventricular y resistencia al vaciado completo auricular y una dilatación auricular. En su función sistólica, pues puede aparecer normal o verse afectado en sus etapas iniciales. Las manifestaciones clínicas va a ser la intolerancia al ejercicio, disnea y dolor precordial. Vamos a tener insuficiencia cardíaca derecha con edemas y ascitis, hepatomegalia con signo de Kussmaul en 2, 3 y 4 R que va a ser distante, y se va a palpar fácil el pulso apical. También vamos a tener enzimas cardíacas positivas. En su diagnóstico vamos a tener que en el electrocardiograma van a existir las ondas de bajo voltaje y CT con T inespecíficas en la silla de montar. En la radiografía del tórax vamos a obtener una silueta cardíaca normal o ligeramente aumentada. En el ecocardiograma se va a presentar un aumento en ambos ventrículos. Vamos a tener trombos adheridos al endocardio y función sistólica normal. Y en la biopsia miocárdica para el diagnóstico diferencial de pericarditis. En el tratamiento, se tiene que dar tratamiento para insuficiencia cardíaca diastólica, trasplante cardíaco, pues esto sería ya cuando sería terminal, anticoagulantes, quimioterapia solo en algunos casos, diuréticos, esteroides, digoxina, aunque ya pues ya casi no se usa, y beta bloqueantes, pero en dosis bajas. Y pues aquí les puse una imagen de cada una de las miocardiopatías, cómo se van a ver de mi lado derecho, que es su izquierdo de ustedes, creo, está la miocardiopatía hipertrófica. En medio está la miocardiopatía dilatada y en el lado izquierdo la voy a tener la miocardiopatía restrictiva. Aquí les puse un cuadro del diagnóstico diferencial de las miocardiopatías, en el cual viene la epidemiología, la fisiopatología y la clínica. Y en este viene... pues igual, las tres cardiopatías, pero con síntomas, el examen físico, la radiografía, el electrocardiograma, ecocardiograma y cateterismo cardíaco. Y pues esas fueron mis referencias.
Y sería todo. La receptiva es la más rara de todas y la sí. menos frecuente de todas. En el promedio prácticamente no hay una patología de este tipo. Y el diagnóstico también, pues, generalmente lo vamos a hacer por resonancia magnética nuclear, que es algo más adecuado. En cuanto a la patología respectiva. Igual si es raro, y es raro porque no tenemos tipo de alteraciones en nuestro medio. Solamente la amiloidosis, o cuando hay inflamación de cuerpos especiales inmunológicos a nivel del pericardio y del miocardio, que pueden provocarlo, pero es raro en nuestro medio. ¿Cuál sería tu conclusión, doctora? Pues, mi conclusión es que, pues, cada una de las miocardiopatías, pues, aunque una sea menos frecuente que otra, pues, al igual van a ser importantes y, pues, para poder realizarlas debemos de basarnos principalmente en nuestra historia clínica antes de actuar, porque, pues, podemos determinar primeramente qué es otra o confundirnos si no revisamos o checamos cada uno de los datos y pues podemos, si las detectamos a tiempo, podemos salvar las vidas necesarias. ¿Y qué es una de las causas principales de la diabetes? La hipertensión, diabetes, sobrepeso,